buenas tardes, ¿cómo están? Miren, señores, yo estoy aquí en el Bar Reserva de la carretera Mella, que queda justo frente a la carretera Mella con la Charles de Gaulle. Sucede que miren el grupo de estamponamiento que ellos tienen aquí. Porque tienen un protocolo, yo no entiendo cómo que tienen un protocolo establecido, donde tú tienes que tener a todo el mundo amotinado. Tienes que tener a todo el mundo junto porque con un supuesto ticket que te están dando y quieren que todo el mundo esté en la zona de control. ¿Ustedes me pueden explicar a mí cuál es el protocolo que Van Reservas de aquí, de la carretera Mella, le está estableciendo a uno para que no se le aumente el futuro del COVID cuando miren lo que están haciendo, miren señores lo que están haciendo? ¿Hay necesidad de que toda esa gente se estén aglomerando ahí? ¿Hay necesidad? No, no lo hay, porque son una barrabasada lo que hacen en este país. Y eso, que el aumento del COVID está alto, pero cómo no, con todo lo bruto que hay aquí. ¿Todas las seguridades van reservan? ¿Es necesario que hagan esto? No, míralo, y ellos como que nada. Tengo derecho y lo puedo exigir. Miren, como que nada es nada, señores. Lo que quieren es que la gente tenga un idiota, miren. Parado en el sol, miren, como un idiota que está la gente parado en el sol, haciendo fila sin necesidad, por el mal manejo y el protocolo que tienen aquí establecido. Y la seguridad lo que tiene es que uno está como un idiota en el sol. Entiendan ustedes, miren, hay necesidad. Con razón el COVID está como está, con razón estamos jodidos como estamos jodidos, porque la gente tiene que hacer lo que a la seguridad le den la gana. Atiendan, señores, que ese es el protocolo que tienen la seguridad de Van Reserva. Entiendan eso, que por eso el país no va a aumentar, por eso la gente no se va a acabar y tienen que hacer lo que a ellos les dé la gana. Atención, Ministerio de Salud Pública, atención, Presidencia, atención, Luis Abinader. Todo esto, señores, miren, eso es una barrabasada total. La que está haciendo el Ban Reserva, el banco de los dominicanos, el banco del pueblo, son brutos. Aquí me voy a quitar la mascarilla, son brutas las personas que están trabajando en el protocolo de aquí de Ban Reserva, porque no lo saben establecer, no lo saben, tienen a todo el mundo así aglomerado, miren, porque le da la gana, un ticket que sirve para disparate nada más. Gracias, mi gente.